Así quedó la ampliación de la terminal aérea de pasajeros del Aeropuerto Internacional San Oscar Romero, inaugurada por el presidente Nayib Bukele con una inversión de 56 millones de dólares, que tendrá la capacidad para atender a más de 5 millones de viajeros al año. El mandatario también habló sobre otras renovaciones que se realizarán en el aeropuerto. La ampliación tiene 2.855 metros cuadrados de áreas comerciales donde los viajeros podrán encontrar restaurantes, tiendas libres, entre otros. El edificio es de tres niveles tiene cinco nuevas salas de espera, tiene cinco nuevos puentes de abordaje eh, con capacidad para atender aeronaves de ancho fuselaje. Cada puente estará conectado con su propia sala de espera. Debe tener cabinas para lactancia materna. Eso lo va a hacer el despacho de la primera dama y próximamente ellos van a estar inaugurando las cabinas de lactancia materna en nuestro nuevo aeropuerto. Durante la inauguración, el presidente aprovechó para lanzar el segundo impulso económico que tiene que ver con potenciar el turismo, y para eso se invertirán 100 millones de dólares en el proyecto de Sur City. Las playas no las hicimos nosotros, las olas no las hicimos nosotros, pero sí esta inversión de 100 millones de dólares, que va a incluir plantas de tratamiento de aguas, va a incluir estaciones de politur corredores urbanos, ciclorrutas que ya se están construyendo, malecones turísticos que también ya se están construyendo, miradores turísticos que también se están construyendo. Los 10 impulsos económicos permitirán un crecimiento significativo en la economía durante este año, según el presidente. Y uno de nuestros objetivos más importantes es que este año pues es, el Fondo Monetario Internacional pronostica que vamos a crecer 3.2% lo cual es alto comparado al crecimiento de los gobiernos anteriores, pero es bajo comparado a lo que nosotros queremos crecer este año. Por lo tanto, vamos a hacer estos 10 impulsos económicos para que se dispare el crecimiento otra vez y que no tengamos un crecimiento únicamente del 3.2 como eh, presagia el FMI, sino mucho mayor. De acuerdo al gobierno, el año pasado la economía creció 10.3%. Para Cada Sucia Noticias, Alonso Rojas.